muy contento porque puedo hacer realidad la posibilidad de apoyar a la gente de manera directa. Hay muchas necesidades en Michoacán, hay muchas necesidades en el distrito que represento, en Zacapu, en la cabecera, en Zacapu, aunque es una ciudad, hay colonias, el propio centro, las comunidades tienen muchas necesidades, y el hecho de poder contribuir con un pequeño granito de arena, ayudarle a la gente, pues me llena de mucha satisfacción, de alegría. Creo que reivindicamos dentro de nuestras posibilidades la figura del diputado. Cuando yo andaba en campaña me decían, es que los diputados vienen, nos piden el voto y nunca más regresan. Yo dije que intentaría ser un diputado diferente y lo fui desde el primer día que tomé protesta. Yo tomé protesta el 14 de septiembre como diputado del 2015. El 15 de septiembre fue la primera sesión y ese mismo día, 15 de septiembre, tuve la sesión en la mañana en el Congreso del Estado y en la tarde ya estaba aquí en Zacapu, en la premiación de la carrera Amando Zacapu Martínez, comprometiéndome con una bolsa de 50,000 pesos para las carreras. Desde el primer día de mi gestión he regresado a Zacapu, he regresado al distrito, hicimos una red en todo el municipio que hoy pues es evidente que existe en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad del municipio.